Muy buenas a todos y bienvenidos a Ser PC. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battle Chasers Night War. Vamos a seguir investigando esta zona de excavación que está siendo tremendamente compleja. Vale, hemos terminado de la zona de arriba. Estamos justo. Mira, tenemos experiencia un 25%. Qué bien. Aquí es donde me destrozaron en el vídeo anterior. Vale, aquí hay un cieno. Voy a intentar huir de él. Usamos el ascua, no me ha dado tiempo y vienen... Vale. Cuidado con el berserker este. Vamos a empezar por la araña. Es que no sé si empezar por la araña. O empezar por el otro, tío. Me encima es que se aumenta el ataque, el cabrón. Vale, mete el aguijón aquí. ¿Cuándo le toca a este? Vale, me toca Calibreto. O sea, es Calibreto, Gully y ataca el pavo este. Así que... matriz defensiva. Gully. Protección para este. Y tú... mana 20. Y no sé si tirárselo directamente a este pavo, vamos a ir a la araña. Vale. Escudo para Garrison porque va a morir. Vale. Calibreto se ha protegido muy bien. Ole, ole, los caracoles. 15. Vamos a hacer ola sanadora para Gully. Y pum, pum, pum. Perfecto. Perfecto. Vale, vuelve a atacar. Vale, vuelve a aumentarse el ataque. Me la repamplinfa. No sé si usar este y meterle... voy a meterle el sangrado. Le meto sangrado. Vale, 10% de daño recibido. Voy a volver a usar la protección con Garrison. Y Calibreto, matriz. Porque ahora le toca atacar a él. Entonces, así al menos que tengan un poco de... ¡Ojo! Vale, Garrison tiene el escudo. Vale, aguijón y más sangre. Entonces, más sangrado, perfecto. Golpetazo de la hostia. ¡Uf! Daño del copón. Y golpe ligero. Vamos a hacerle golpe. Vamos a curar a Garrison. Uf, solo tengo 5, tío. No, vamos a usar... sí, vamos a usar esto. Yo diría que sí, con esto, yo creo que con la baja de guerra me lo cargo, ¿eh? Entonces sería defensa. O puño sísmico, ¿eh? Creo que si le meto un puño sísmico y... sí, voy a meter un puñetazo para que haga un poquito más de daño. Me atacará, Garrison morirá, no me servirá de nada. Ah, no, se aumenta el ataque solo. Estupendo. Vale. Pensé que Garrison moría, eh. Gully. Ah, Gully está ganada, tío. Vale. Vale, bueno, estoy perdiendo la esperanza, pobre hombre. No, cuidado. Garrison tiene un plus en esquivar trampas de estas cosas. Polvo brillante, piezas, oro. Pero bueno. Vamos a usar... ahí. Un puntito de curación. Tenemos aquí un cieno que nos ha perseguido antes, pero hemos conseguido huir. Así que vamos a por él. Vale, son dos. Oh, tenemos... aumenta el daño mágico recibido. Vaya. Vale.
Ahora me atacan los dos cienos a la vez. Vale, pasan el turno. No sé por qué pasan el turno, tío. Vale, ahora me atacan. Vale. Tío, es que se queda nada el colega. Aguijón, va. Bueno, es que creo que se muere por el... por el sangrado de arriba, así que... vaya. Sí, creo que se cae el otro ya, ¿eh? Perfecto. Gully, ¿estás ya a punto? No, todavía no. Pues no debe quedarle mucho, ¿eh? ¡Ah, una araña! Vale, vamos a pelear con ella. Iba a meterme para ahí, pero digo, mejor no. Vale, puñetazo. Golpe. Aguijón. Vale. Vale, ahora ataca la araña. Calibreto. Toca sanador. Golpe ligero. Tío, no me da tiempo a curar a Gully. Bueno. A ver si sube. Para... ¡tío! Un combate más se queda. Vale, vamos a ir por abajo antes de ir por la parte de arriba. Vale. Un diario. Uf, mucha cosa. Mucho texto. Vale. Aquí es donde... aquí es donde hemos venido antes. Aquí es donde nos han pegado la paliza del copón. Pues vamos para arriba. Vamos por el otro lado primero. Vamos por aquí. Hostias. Acaban de destrozar la vida. Vale, esto es el maná. Oh. No sé si por aquí hay algo. Vale, una puerta cerrada aquí. Tenemos que ir por la parte de abajo. Tío, me cago en las cosas del suelo, eh. Cago en los pinchos. Tío, es que hay un montón de pinchos. ¡Wow! Vamos a leer esto. Vale. Vale. Pues sí, diría que con el asco del Señor del Fuego se mantiene luz para siempre. A ver, cuidado. Por aquí. Vale. Claro, si os importa un pito pisar las trampas, pues... pues a lo mejor os da igual, ¿no? A mí ahora mismo no es que me apetezca mucho... joder, pero sí. Calibretos, que es enorme. Vamos a cambiar un momento a Garrison. Vale. Vale. Se abre la puerta. ¿Por aquí hay algo? Vale, una puerta misteriosa. Nos indica el camino. Parece un poco esto Assassin's Creed, con los precursores y todo eso. Los que llegaron antes. Ah, mira, aquí es donde está el otro lado. ¿Podemos abrir la puerta? ¿No podemos abrir la puerta? Ahí está. Vale, aquí se cierra, se acaba el camino. Y habrá que llamar a un ascensor. Ahí está. Digo, usted no pasa nada. Perfecto.
Vale. Zona inferior. Esto es por si, supongo que pues el ascensor está arriba, ¿no? Para llamarlo. Vale, una caja, una botella, piezas. Más texto. Punto de teletransporte. Y más camino, amigos. ¡Más camino! Esta zona se parece a donde he cogido aquí la vasija. Vale, vamos a subir otra vez. O sea, acabamos de bajar y ahora subimos. Vale, un bombardero aquí. Vale, me acabo ahí de proteger, todo guapo. Por si acaso. Vale, el bombardero si se lanza como loco. Pues. Vale, le toca a él. Pero pasa, vale. A la siguiente ataca. Pues corre. Vale, tampoco. Tampoco ha sido para tanto, Bueno. Ya, Garrison se cura mucho, tío, cuando sale de aquí. Ahora sí sube, ¿no, Gully? Manto de Aramus y dos puntos de ventaja. A ver el manto de Aramus. Manto de Aramus. Bueno, primero las ventajas son... Tres puntitos nos quedan, No está mal este. No está mal, pero... Y heridas de combate. Manto de Aramus. Hombre, algo de curación. Otra con el escudo de Gully. Cada vez que Gully reciba daño, recupera un 16%, 16 puntos de salud. Bueno. Bueno. No está mal. No está mal, va. No está mal. Venga, va, vamos a pelearnos. Oh, no me ha dado tiempo a pulsar la Q. Bueno. ¿Quién empieza? Yo. Vamos a por el... 6 turnos. Que pone cada 6 ataques. Este quedará de aturdido. Vale, vamos a meterle un aguijón. A E30 de sobrecarga. Y vamos a poner. Manto de Aramus. Me da 25. Pero es una mierda porque. Gully solo llega a 18 de. Solo llega a 18 de. Joder. De sobrecarga. Entonces, es que no tiene sentido, tío. Pero bueno. Vale, todos quemaditos. Vamos a darle. Vamos a seguir con el elemental. Y vamos a meterle... Hoja de guerra a este. Hostia, no me acordaba de este ataque, tío. No me acordaba de ti. Garrison ha muerto. Garrison ha morido. Tío, cargaros ya al elemental. Es que se lo tenía que haber lanzado, tío, el elemental. El ataque de Garrison, tío. Ya, con la tontería me está destrozando la vida, No se encuentra muy bien. No me extraña, hija. No me extraña. Uf.
Vale, vamos a usar aquí la habilidad de Calibreto. De curarnos, porque es que nos están apalizando, gente. Mira, otra vez dos puertas. Otra vez dos puertas. Aquí antes es donde estaba ese cofre. Mira. Sí, tío, es que es exactamente igual esta parte. Es como un reflejo, tío, de... Ya va. Vale, bueno, estos como van a saco, nosotros también vamos a ir a saco. Garrison, métele ahí esto. Vamos a ir a saco, ¿eh? Es un pesado el colega, ¿eh? Garrison, my friend, te están destrozando la vida. Es que tengo que usar... Voy a tener que usar alguna poción, tío. 184 de salud a todo el grupo. Aumenta el poder de ataque 40. Te voy a usar este porque pobre Garrison está. Vale, más o menos están ya ahora sí equilibrados. Uf. Vamos a ir por aquí. Vale, zona para pescar. Son huesos humanos, tienen marcas horrendas. Por aquí camino. Vale, aquí hay esas trampas que giran como locas. Vale. Aquí hay un diario. Vale, cuidado. Vale. Por aquí no hay absolutamente nada. Cuidado porque por aquí... Pum, 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 pum. Vienen. No se ha activado, sí se ha activado la otra. Vale. Cuidado. Vale, me tengo que meter aquí para esquivarlas. ¡Ahí va! Mala suerte. Me acabo de meter en un sitio sin salida. Y encima estoy sangrando. Corre. Uf. Tengo que meterme
¡Hala! Me voy para arriba ahora. Dos de sangrado, tengo, ojito. Vale, lectura. Un tomo de conocimiento de esos. Vale. Unos huesos ahí que no sirven para nada, vale. Y creo que por aquí está la puerta esa por la que podemos volver. Vale, entonces aquí la abrimos. Estupendo. ¿Por aquí había algo? No, por aquí había un ascensor. Hay un ascensor. Que no sé si funciona, tío. Eso funciona, sí. Ojito, porque nos quitan 2% de la salud máxima. Me cago. Y bajamos por aquí. O sea, antes hemos subido. O sea, hemos bajado, hemos subido y ahora estamos bajando otra vez. Esto parece un laboratorio, tío. Ah, mira, podemos tener aquí frascos. Me elimino dos perjuicios. Está bien, pero solo tengo tres botellas, qué asco. ¿Vale? Tomo de conocimiento de Garrison, pedernal. A ver, que hay muchas cosas. Esto al héroe elegido. Ah, y esto es para Garrison. Pues Garrison sube. Se lo voy a meter a Calibreto. Sí. Ah, mira. Ostras, esto le sube todo a Gully, ¿eh? Vale. Hostia, pero le... Le baja muchísimo el poder de ataque, tío, a Garrison. No quiero que le baje tanto. Bueno. Daño de arma, poder de ataque y vigor. Es que son 44 menos, tío. Es que... No hay nada que esté bien equilibrado aquí, ¿o qué pasa? A ver, bombarderos... Y otra... Vale. Vamos a meter aquí esto. Vale, viene solo. Viene solo, viene solo, viene solo. Podemos ganar. Podemos ganar. Tío, con el maldito sacrado. ¿Cuánto dura? Dos turnos más. Podemos poner esto. Vamos a meterle. Vamos a meterle la hoja de guerra. Y defensa, por si acaso. Creo que Garrison se lo carga, eh. Chupi. Chupi Larendi. Vale, toca este de tierra. Que encima está con otra cosa, que es una araña. No, tío, un Lycelot. Uno de las sombras. Vale, pues nada, vamos a atacarle como podamos. Y aquí, por supuesto. Vamos a ir a saco a por él. Bueno, un segundo, por favor, tengo que contestar aquí. Vale, pues toca defendernos, ¿eh? Toca matriz defensiva. Toda la defensa aumentada. Tú deberías... Meter un heroísmo ahí. Tú deberías también... Hostia, no tiene nada aquí de... Vale, vamos a meternos toda la defensa aumentada. ¿Cómo es la defensa? 40%, vale. Bastante mejor, la verdad. Encima veneno. Me cago en su estampa, loco. ¡Hostia! ¡Que se ha puesto en modo Super Saiyan!
Tenemos que curar a Garrison, se elimina estos dos prejuicios. Bueno, me da igual. Golpe vampiro. Mierda, tío. Y justo lo pongo, se le va el sangrado. Tío, que me están reventando, eh. Si necesitas ayuda, no me digas. Todos necesitamos ayuda. Aquí palmo, gente. Huida fallida. Has huido de la batalla. Primera vez que huyo de la batalla. Vale. ¿Puedo? ¿Cómo salgo de la mazmorra, tío? Tengo que volver. Tengo que recorrer todo el camino. No, vale, hay un teleporte aquí al lado. Uf, menos mal. Estoy sufriendo muchísimo. Pues estoy viendo aquí que tampoco la provocación no es que vaya precisamente para tanto, ¿eh? No es para tanto ahora mismo. No, es por allí. Por allí. Voy a ir a la taberna, vamos a curarnos y vamos a volver. Porque nos están masacrando. Santo cielo. ¿Dónde estaba? Vale, hay que salir por el otro lado. Hay que bajar ahora, sí. Es muy lioso, tío, este sitio. Muy lioso este sitio. No me extraña que hayan puesto un teleport justo en la entrada de la mazmorra, tío, por esto. Aquí. Sí. Bueno, es el único que hay, me parece. Precisamente. Pues lo dicho, gente, voy a ir dejando esto por aquí para que no os tengáis que comer el camino de ida y de vuelta. Así que, pues eso, voy a ir a la posada, voy a descansar, vamos a recuperar. No sé si cambiar a Gully por Mónica otra vez. Fíjate lo que te digo. Y nos volvemos a ver ya dentro de la mazmorra, así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Battle Chasers Night War, así que adiós.